Es el accionar de AFA, Agricultores Federados Argentinos, nuestra cooperativa. Es hora de revalorizar lo hecho y celebrar el camino recorrido. AFA, un mundo de 90 años, hecho entre todos, todos los días. Hospital. Nuestras novedades. Once y once de la mañana, seguimos con toda la buena onda. Sandri. En combate del Tala 325 está Electromecánica El Tanito. ¿Sabés que El Tanito chequea electrónicamente todo tipo de vehículos hasta el último de 2023? Porque tiene un escáner de última tecnología. Electromecánica El Tanito, para pedir un turno, 424-345. ¿Qué le pedirías al próximo intendente? Mariana dice, le pediría un mejor sistema de salud, más vivienda para la gente que alquila, fuente de trabajo, más seguridad. Creo que es mucho, pero pedir no cuesta nada. Rafael Rey Dubini Remates. Hoy están de remate en el galpón de Rómulo Naón 585, hasta las 18 horas. Puedes pagar con Mercado Pago. Los puedes llamar al 3329-468775 o ir a Salta 480. O a Romulano 585. Sí, que tenés que ir a ¿tú tenés pensado ir a Buenos Aires? Sí. Y de vuelta, te vas en Varadero Tour y te hacen un precio promocional. ¿Sabés que Varadero Tour para en todas las ciudades más importantes de la Ruta 9? Campana, Zárate, Escobar. Hacé tu reserva por WhatsApp, que es mucho más ágil. 415606. María, le pediría castraciones masivas, pero masivas de verdad y sostenidas en el tiempo. Ningún animal más en la calle. En La Jabonera se encuentra todo lo que necesitas para la limpieza de tu casa o tu belleza e higiene personal. Puedes encontrarlo en sus dos locales, en Mitre 1585 o en 3 de febrero 570. ¡Qué bárbaro lo de Gran Paraná el fin de semana! Gran Paraná y Montán, los dos locales repletos para comprar el regalo del Día del Padre. ¿Te quedaste sin regalito para el Día del Padre? Miércoles y jueves tenés 30% de reintegro si tenés cuenta DNI. Mitre 638 y un poquito más allá, Mitre 845, el local de Montán. ¿Cómo que según el chat GPT estamos en la lista de los 5 pueblos más lindos de la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo eso? Se trata de San Antonio de Areco, Tigre, Chascomús, Tandil y San Pedro. Sí, sí. ¿Dónde quedamos? Quinto, obvio. No, quinto. Pará, quinto, ¿cómo quinto? ¿Por debajo de Chascomús? Escuchame. Por debajo de Chascomús, Tandil. Mira, yo te digo este orden. Pará, San Antonio de Areco. ¿Qué tiene de lindo San Antonio de Areco además de los gauchos? Nada. No, bueno, no sé, hace rato lo voy a hacer. Tandil todavía, Tandil todavía, la sierra. Tigre, San Antonio de Areco. Tigre, Chascomús, Tandil. Tigre, Tigre, las islas del Delta, porque las sí, bueno. Chascomús tiene la laguna. Muy bien, ver a San Pedro Buenos Aires. Pero escúchame una cosa, pueblo, van a decir que Chascomús es más lindo que San Pedro. ¿Qué sé yo? ¿Quieres que les marque en un informe? Leí que en San Pedro está la reserva natural, que no está acá en San Pedro, está en Zárate. Dice, así que te pifiaron. La inteligencia artificial también dice que son solo algunos ejemplos. Cada uno tiene su propio encanto y atractivos particulares, por lo que recomendaría explorar más sobre estos destinos y descubrir cuál se adapta mejor a tus preferencias. O sea, para vos, Chascomús no. Vos no. No le gusta pescar. No, la verdad que no. Todos los artículos de regalería, bazar y juguetería que vos necesites, ya sean nacionales o importados, los puedes encontrar en La Bomba.
Además, si pagas al contado, tenés un 10% de descuento. Va al Carsi Miguel Porta o llamalos al 420-370. Mañana domingo es el día de la Sanpedrina, porque tienen la línea vegana con mix de semillas. Tienen lino, sésamo, chía y girasol. Te comes unos ricos tallarines con pesto de la Sanpedrina y la pasás re bien. 42-19-72, mañana domingo hasta la 1 de la tarde, abierto en su local de Boulevard Moreno 55. Hola Lili, buen día. Se me perdió la caja de que porta mis auriculares inalámbricos, solo la cajita. Los auriculares no. Cualquier cosa, que se comuniquen al 3329-336537. Es esa cajita chiquitita de los auriculares inalámbricos que sirve para cargar los auriculares y que si lo perdés estás medio al horno. Yo pregunté en el marco de esta situación de los vales, digo, pero explíquenme una cosa. ¿Cómo funcionaban los vales? ¿Cómo se anotaba? ¿No había no hay una planilla, una carga de los combustibles que se cargaron, de los viajes que se hicieron? Porque vos sabés cuánto viaje hizo la ambulancia para saber cuánto combustible gastó. Y la respuesta fue esta, escuchen, voy a leer. Los vales son un papelito, una hoja partida, 7 de 20 litros, 1 de 10. A veces te mandaban 5 vales de 30, cada vale tiene un número. Aunque a veces algunos tenían el mismo número, venían repetidos. Viene sellado y firmado, pero no cada vale, sino la hoja completa por el que está de turno. El empleado o el funcionario de la Secretaría de Salud que está de turno. Firmo. Cuando se cargaba combustible, se anotaba en un cuaderno. Un cuaderno que en realidad pusieron los choferes para estar informados entre ellos. Y que cada tanto ponían, salí con un paciente de la playa hasta la guardia de pediatría a tal hora. Regresé a tal hora. Pero a veces sí, a veces no. O sea, un cuaderno, una libreta de verdulero. Esto no es una verdulería. Para informar cuántos kilómetros se hacían, cuánto combustible se cargaba, cuánto combustible se gastaba, porque eso te permite calcular el gasto. Es muy difícil así, Porque además es muy difícil el control. Eso se preguntó en el pedido de informes. ¿Cómo se controla esto? Bueno, evidentemente no se controla. Y yo pienso, cuando Carrasco dijo esto de que era necesario implementar una tarjeta, que ya lo dijo Sánchez Negrete también, Me acuerdo cuando Roberto Borgo era secretario de Economía de Giovanni Toni, también intentó implementar tarjetas para evitar estas situaciones, los vales, porque los vales son una lotería, pasa esto, o sea, termina siendo una cuestión de fe, ¿no? Tenés que confiar absolutamente en el que tiene los vales y tenés que confiar absolutamente en el que... Elijo creer, dijeron en el mundial y bueno, quedó. Claro, tenés que confiar en el de los vales y tenés que confiar en el playero y tenés que confiar... O sea, hay una red de confianza que es medio complicada. Ustedes bien saben que ya dijo Perón que los hombres son todos buenos, pero si se los vigila son mejores. Entonces es muy complicado, Topo. Buen día, chicos, ¿cómo están? Excelente el programa. Está buenísimo, sobre todo lo que estoy escuchando de los vales, del combustible. Y el tema estaría muy bueno empezar desde arriba, porque estamos hablando de la parte de abajo del sistema. Imagínense lo que sucede arriba. Si estamos hablando de 20 litros de combustible, de un vale, y el resto de lo que no se dice, que sucede y no se habla y se mira para otro lado. Acá se paga de todo con el dinero del municipio. Acá se deben pagar hoteles para funcionarios, combustible para funcionarios, que escuché un comentario hace un tiempo. Acá se paga todo, hasta las minas de los funcionarios, acá se paga todo. Entonces estaría bueno que se vea todo, que se revea todo el sistema, no solamente obligado, vuelta de obligado con su ambulancia, su chofer y no sé, si el enfermero quién o el que está encargado del lugar. Hay tantas cosas para ver por las cuales se miran para otro lado. Estaría buenísimo que se mirara todo y se controlase todo, tanto en vuelta obligado como en el municipio mismo, porque deben pasar 500.000 de esas, tipo como las del Vale, y en tantas cosas se tirarán dinero que ni sabemos nosotros, ni nos enteramos. Bueno, pasan esas cosas. Lamentablemente, recién nos pudimos comunicar a la hora del informativo con el abogado, ahora no estamos pudiendo comunicar. Una pena, porque nos hubiese gustado que pueda exponer el planteo de defensa
de dos de las personas involucradas en este asunto, que son ni más ni menos que las personas que se escuchan en los audios. El planteo de defensa es un poco, se los adelanto, quizás podamos hablar con él hoy o la semana que viene o en otro momento, pero se los adelanto, el planteo de defensa es este que les decía y que se escucha en uno de los audios. Nosotros no queremos quedar pegados porque nos autorizaron de arriba, perdón, nos autorizaron de arriba a hacer esto, para evitar que se lo roben. Hay dos que le están diciendo, que están diciendo que hay otro que se robaba el combustible y que ellos en realidad no lo robaban, sino que lo hacían esta irregularidad, pero para mejorar las condiciones del lugar. Lo que también no deja de ser, insisto, una irregularidad. Creo que podemos hablar ahora sí, Juanita, Sandra, Pablo, con el abogado Adolfo Suárez Erdair. El doctor Suárez Erdair es el representante legal, es quien patrocina a una enfermera y un chofer, que son dos de los siete involucrados en este sumario, que son de los siete empleados que trabajan en el centro de salud de Vuelta Obligado y que aparecen en este presumario respecto de los vales de combustible. Doctor Suárez Erdair, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? El saludo para todo el equipo y la audiencia. Bien, doctor, quiero preguntarles, bueno, supimos que sus patrocinados son los únicos que no declararon en el marco de este presumario. Entiendo que deben estar preparando esa declaración. ¿Qué tienes para decir ellos o qué van a decir? ¿Cuál es la defensa de en esta situación? Bueno, en primer lugar, no hay una cuestión formal planteada respecto de este proyecto de investigación o periodo de investigación por el tema de vales, como sentimiento. O sea, formalmente no hay un procedimiento abierto. Ese conocimiento, si se lo han acusado no en una investigación formal, lo que nosotros planteamos es con el artículo de la Constitución Nacional y Provincial, que se tiene primero el derecho a recibir la información de qué es lo que se está investigando. Hasta claro, ahora no tenemos conocimiento del asunto. Claro. Con respecto, pasando al tema de la acusación propiamente dicho, los responsables, los compañeros, ellos no tienen el manejo de los vales. Eso pasa, es ajeno a la función que tiene como personal del CAP, ¿no? Claro. Ahora, doctor, usted sabe que a ellos se los señala a partir de una serie de audios que nosotros revelamos esta mañana, que obran en poder de la municipalidad y que de alguna manera revelan el mecanismo de esta, en principio, irregularidad administrativa. Por lo tanto, entiendo que van a tener que ejercer alguna defensa respecto de lo que se dice en esos audios. Bueno, la primera, o sea, usted está comentando el tema de audios. Hoy, oficialmente, no hay nada, porque nadie corrió un traslado formal de ese tipo de prueba. Uh-huh. Ese tipo de prueba hay que ver cómo viene, cómo es, un audio se puede armar, se puede preparar, uno puede decir cualquier cosa y puede acusar a cualquier persona. No es una prueba fidedigna. Usted sabe que las pruebas fidedignas tienen que ser documentadas y tienen un recorrido. Y por eso le decía que los chicos que trabajan en el centro de salud no tienen el nivel ni el manejo para llevar adelante lo que es el control de una responsabilidad económica como son los vales. No, claro. Ahora, lo que le planteo es que tanto a ellos como a los otros se los sospecha de participar de un mecanismo de cambio de esos vales de combustible por dinero en efectivo. Y lo que supe es que uno de los planteos en su defensa sería que habría autorización por parte de las autoridades políticas de la Secretaría de Salud para hacer ese mecanismo y utilizar ese dinero para mejorar, refaccionar, mejorar las condiciones del propio centro de salud. ¿Hay algo de eso? Mire, de atrevido yo comencé a preguntar y ellos me manifiestan que con respecto al manejo de los vales que no lo tienen, esa circunstancia no la han manejado ni tienen parámetro de que se haya manejado. Uh-huh. O sea, que ellos nunca manejaron vales.
No, ellos no tienen el manejo de los vales. Eso es un manejo que es superior y usted lo único que hace es prestar la función. Claro. Yo soy, quiero aclararlo, soy abogado del sindicato municipal de San Pedro, sí, a cargo de Juan Acosta, sí, y nosotros, bueno, hay varios compañeros que se van sumando en esta defensa, obviamente, claro, pero vuelvo a repetir, no hay una acusación formal de respecto a lo que usted me comentaba de estos audios y demás, y en el momento en que haya... Los choferes reciben los vales en mano y son los responsables de ir a cargar el combustible. Pero no tienen el manejo, usted tiene un control que es superior de eso, el control no lo llevan ellos. O sea, no es una responsabilidad de un empleado, usted tiene un escalafón. Claro, no lo controlan, pero digo, si esta irregularidad, esta mecánica era así como parece haber sido, digamos, el que tenía la posibilidad de generar esa irregularidad es el chofer propiamente dicho, que es el que va a cambiar el vale. ¿Por combustible? No es tan sencillo. ¿Por combustible, que es lo que corresponde, o por dinero, que es lo que dicen que hacían? No es tan sencillo, ¿no? Lo que manifiesta los compañeros, el manejo, no es tan sencillo el manejo dentro de la administración pública que uno pueda hacer lo que quiere. Uh-huh. Porque el vale ya viene preimpreso, ya viene con un formato de más, y tiene un destino, y yo no creo, porque ahí está comprometiendo también a la parte prestataria del servicio. Sí, claro, de hecho se dice que los playeros les cobraban un porcentaje para darles la plata. Claro, pero como usted me dice, son dime y diretes, uh-huh, que tendrán que resolverse. Primero, esos WhatsApp, qué autenticidad tienen, de dónde provienen, si son o no armados, hay muchas cuestiones. Claro. Usted sabe que el mundo de los empleados municipales no es sencillo. No, claro, de hecho, le adelanto, no sé si se está al tanto, pero de los que ya declararon, a los que ya declararon, les preguntaron sobre esos audios si reconocían las voces. Claro, nosotros, por ejemplo, de eso no hemos tenido acceso a esa información. Sí tenemos las presentaciones con los pedidos correspondientes para que se haga todo como corresponde. Uh-huh. Entiendo que están todos disponibles, pero los chicos, vuelvo a repetir, ellos están preocupados por una situación en la cual se los acusa de algo que no han tenido manejo y que además se los grados de responsabilidades del último escalafón, ¿no? Claro. Entiendo que no prestaron declaración en el marco de este sumario porque la citación fue un poco extraña. No es se sabe extraño, si lo citaron como imputados, como testigos. Claro, es como que yo lo cito a usted y le diga, lo cito para algo, pero no le digo para qué. Cuando yo cito a alguien en el artículo 18 de la Constitución Nacional y el 15 de la provincia, fija que tienen que estar los parámetros de la acusación formalmente que se le está haciendo. Claro, además, entonces, ¿en calidad de qué? En calidad no es lo mismo de declarar como acusado de algo que declarar como testigo, porque, digo, hoy los que sé que, yo sé que el presumario administrativo está tiene como señalados a los 4 choferes, a las 2 enfermeras y a la empleada administrativa, pero por el centro de salud pasan un montón de médicos, quizás a los médicos los convoquen como testigos, cuando manden la convocatoria no les van a decir que son testigos y no acusados, no entiendo eso. Ah, bueno, ahí tendría que determinarlo, tampoco tengamos en cuenta que un sumario no es una causa penal, sumario tiene un ámbito administrativo y tiene límites de competencia, porque igual, no se puede, doctor, convertir tampoco en una persecución penal. No, usted conoce la legislación vigente, sabrá que si en el marco de esto estamos hablando de un hecho de corrupción, que es el robo de combustible del Estado con connivencia de empleado de una estación de servicio, estamos ante un delito. Pero eso no puede entender el ámbito administrativo, tiene que atender la fiscalía. Claro, pero digo, la municipalidad confirmada... confirmado el mecanismo, deberá ir a la justicia penal, ¿no? Ah, bueno, confirmado el mecanismo y demás. Por eso digo, o sea, no confundamos, porque muchas veces es lo que le planteamos nosotros en el Ministerio de Trabajo, de que no se conviertan los sumarios administrativos en declaraciones testimoniales. Por ejemplo, hemos tenido chicos dentro del gremio que han tenido inconvenientes por cuestiones familiares y demás, uh-huh, y que se confunda un sumario administrativo con una causa penal. Si usted en la causa penal no es culpable,
no puede eso incidirle de echar a un compañero del trabajo hasta que no tenga una sentencia firme, porque si no se convierte en una arbitrariedad. Claro, es un asunto ese, ¿no? Porque también en el marco de esta situación se dice, bueno, esto es parte de una situación que afecta muchas áreas y que tiene que ver con persecuciones políticas o de funcionarios. ¿Hay algo de eso o qué? No, a ver, el ámbito municipal es complicado. Yo vengo trabajando desde hace tiempo, cada uno tiene su realidad, cada secretario obviamente quiere imponer su realidad, pero nosotros lo que tratamos siempre es que se mantenga dentro de un ámbito de dignidad, porque es un ser humano la persona, el enfermero que está prestando una función. No es fácil los CAP, porque muchos creen que está el trabajo del hospital, pero está el trabajo descentralizado de salud. Claro. Y hay que estar en función, y muchas veces te golpean la puerta de tu casa y se terminó la función horaria municipal y te van a pedir un favor. Entonces, es una vida que tiene el empleado. Y nosotros lo que tratamos es de conciliar. Hay mucha gente por ahí que está atravesando momentos psiquiátricos difíciles, hay personas que tienen problemas familiares, entonces tratar de consensuar, que haya un respeto y un diálogo, obviamente. Siempre lo que nosotros decimos es, los trabajadores municipales, ¿qué tienen que hacer? Trabajar, cumplir, eso es lo que desde el gremio siempre se pregona. Claro. Pero estamos siempre en defensa de que si esa persona está con un problema, por ejemplo, pasando familiar psiquiátrico, que se le dé una oportunidad. Doctor, todo tiene un límite. Doctor, le repregunto por último y para volver al tema de que nos convoca. Sí. Usted afirma que sus patrocinados no tienen nada que ver con esta situación de la que estamos hablando, que es la sospecha de que se cambiaban vales de combustible por dinero. Yo le digo dos cosas. Primero, que no tengo el conocimiento si se lo han acusado o no formalmente en una investigación. Porque no se olvide que no están acusados, ni tampoco se les ha comunicado a ciencia cierta cuál es el delito cometido, la situación cometida. Y con respecto a los compañeros que se están representando, no tienen responsabilidad lo que me han afirmado ellos en lo que es el manejo del tema de los vales. Están ajenos. Es una cuestión de fondo del asunto que va en un escalafón distinto. Claro. O sea, no es algo de lo que yo tenga una competencia directa, una responsabilidad asignada. No, porque usted va, le asigna la responsabilidad de cargar, pero después, contralor, toda la función posterior, no. Claro. O sea, eso tiene que haber un contralor y demás, como en cualquier ámbito público o privado. Doctor Suárez Aláide, le agradezco mucho que nos haya atendido. Sabemos que es una mañana complicada para todo el mundo que tiene algún tipo de vínculo con la política, porque es en el día del cierre de lista. Sí, les pido disculpas, porque estábamos en el cierre de lista, estamos con esta unificación de la lista nacional. Bueno, ha cambiado un poco los parámetros, no va a haber tantas internas y nos ha complicado hoy la situación. Pero yo agradecido y les digo, defender la postura de los trabajadores municipales, porque la verdad hay gente que deja mucho tiempo y no es fácil trabajar en un CAP. Hay que conocer también la realidad de los centros de salud, y estoy abierto para cualquier otra consulta que nos hagan respecto a este tema. Cuando se abra el sumario correspondiente y demás, nosotros vamos a estar haciendo la defensa. Vamos a estar en contacto, doctor. Muchas gracias. No, por favor. El doctor Adolfo Suárez Erdaire, el representante del Sindicato de Trabajadores Municipales, está en este caso patrocinando a dos de estos empleados. Es un asuntazo. Acaba de decir que sus patrocinados no tienen responsabilidades respecto al manejo de los vales. Nosotros hoy aquí revelamos los audios que obran en el propio expediente del sumario administrativo, el presumario administrativo en la municipalidad, y que confirman la irregularidad del cambio de vales de combustible por dinero, dan cuenta de que habría sido ese cambio, o al menos en esas conversaciones, para comprar cosas para el centro de salud, y confirma además que los playeros le cobraban un porcentaje para cambiar esos vales, es decir, que no les daban la plata del vale, sino que se quedaban con un porcentaje que se guardaban en el bolsillo. Un tema así chiquitito,
Porque el centro de salud de Vuelta Obligado es así chiquitito respecto de la administración pública, respecto del monstruo que es el Estado municipal. Pero si esto pasa en el centro de salud de Vuelta Obligado, ¿qué no pasa en otros sectores donde el manejo de combustible es muchísimo mayor? Es una pregunta que me hago, es una pregunta que les dejo, es una pregunta que ustedes se hacen también y que nos ponemos en debate. Por lo pronto, la investigación es esta. Hola, buen día. Muy bueno programa. La verdad, te estoy escuchando y da pena, loco, esto. Qué mafia que hay, ¿eh? Pero ahora hay elecciones, hay que castigarlo. Estos tipos hay que castigarlo con el voto, muchachos. Ahí tenemos la oportunidad para que se vayan a la mierda, ¿viste? Pero antes de irse, que devuelvan la que se llevaron. 35 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Muchísimos, muchísimos, muchísimos mensajes con respecto a esto. Y sobre todo, sobre qué le pedirías al próximo intendente. Y se entrelaza un poquito y que esto y que lo otro. Y bueno, que dice controle todos los gastos. Porque la ferretería, todo tiene que estar controlado. Así que se suma, esto no es una ferretería, Sandra. Se suma también el anexo a la ferretería, además de combustible. Tenemos. ¿Querés incorporar productos sin TAC a tu comercio? Si tenés un kiosco, un almacén, una roticería, un mercadito, podés ofrecer estos productos sin TAC, libres de gluten y también aptos veganos. Distribuidora Sanu tiene alfajores, barritas, bocaditos, panificados Franks y los snacks Juli Croc, que son exquisitos. Además, las gaseosas de toda la línea Cunnington, con agua mineral incluida. ¿Cómo tenés que hacer? Llamar a distribuidora Sanu, 329030. Un usuario de Facebook compartió un video en el día 22, hace dos días, que un señor entra al patio del sanatorio Gobster y se roba una bicicleta que está ahí. Está el video, se ve clarito, clarito, lo que hace es ir. Mira la bici, analiza, mira un poquito, a ver qué onda. Está bien, está lindo, tiene un asentito atrás, es roja. Si tiene un asentito atrás, adelante, vamos a ver si no viene nadie, que no me mire, que no me ve. Vamos a pasear, vamos a dar una vueltita. Y si cuando vuelvo la bici no se va, y por ahí me la llevo. Es una bici roja que tiene un asientito para nenes atrás y uno también adelante, que es antes del manubrio. No veo si tiene canasto o no, creo que no. No. Cuestión, se da una vueltita por ahí por el patio, pasea un poco, a ver que no venga nadie, que no me mire, que no se usa. La bicicleta estaba ahí y en su momento, más adelante del video, cuando vuelve, agarra y dice, listo, ya está. Tiene patita, agarro, se pega la vuelta con la bici. Tiene canastito negro. Tiene sí. Canastito negro, pero los de fierro vendrían a ser, los finitos, finitos. Y se llevó la bicicleta. No tenemos la bicicleta. Iba a salir rajando con la bicicleta, pero no sale su no, 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 sale esto, tranquilito. No, la bici mía. Bueno, chau bici. Me hizo acordar a una persona que cuando robó un celular, creo que lo publicamos nosotros la opinión. Sí. ¿Te acordás que robaron un celular en un supermercado? Que dijo que robar era agarrar y salir corriendo, pero como salió caminando, ¿no era robar? Exactamente. Bueno, así. Si yo no corrí. Tanto. Yo no fui caminando. Si no sabés qué hacer esta noche, podés ir al Teatro Café Boitila. Tienen a Guillermina Bécar acompañada por el guitarrista Valentín Coso a las 21 horas. Puedes reservar tu entrada llamando al 3329-570184 o yendo a Pellegrini 378. Apúrate que no quedan muchas. Dos locales, Lucicel, donde encontrás todo en celulares y equipos. Todas las pantallas están en Lucicel. Y en Lucihogar, todos los artefactos para calefaccionarte a precios de outlet. Lucy Hogar, el nuevo local de Balcarce e Ituzaingó, donde podés llevarte todo lo que necesitas en electrodomésticos con un crédito personal presentando únicamente tu documento de identidad. Pasé el otro día por afuera, está muy, muy lindo. Muchísima. La cantidad de cosas que tiene es impresionante. Es muy interesante porque hay, como ya te dije, tipo outlet de sí. Calefacción y también muchas herramientas. Hay mucha gente amante de las herramientas que puede pasar por esa esquina.
Acá Marce dice, hola, buenos días. Yo pediría al próximo intendente de trabajo que los jóvenes aprendan a saber lo que es ganar el pan de cada día. Y después, en la próxima hora, a partir de las 12, vamos a arrancar bien, bien, bien con los sorteos. Así que estén atentos al teléfono, que en cualquier momento los llamamos y nos contás que les vas a pedir al próximo intendente, para. Y por ahí, en una de esas, te ganas un premio. Si quieres darte un gustito, puedes ir a Carnicería El Pampa, donde tienen los mejores cortes de carne. Puedes aprovechar estas ofertas: costeletas, costillas, picada especial y tapa asado, 1.350 pesos. Para Pablito, esto necesita redoblante, sí, corneta, así todo, porque no puede ser. No puede ser. Tiene estas ofertas Martincito Ripacoli en Carnicería El Pampa. Falda y aguja común, 1.100 pesos, chicos. No, es impresionante, no puede ser que... Además, ¿pero qué tiene, por ejemplo, precio del 2020? Tenés una fiesta. Sí. ¿Querés invitar a la familia? Sí. Ponele, no se puede, sí, mucho más a la familia. Por ejemplo, yo hoy tengo un cumpleaños de 40. Ah, muy bien. ¿Viste? Lo va a festejar Sofía, así que Sofi, chorizos, hamburguesas y picada común. Por ahí, ¿sabes qué? 700 pesos el kilo, chicos. La cantidad de plata que ahora. 700. Carnicería El Pampa, y ahí lo dejo a mi compañero. En Pellegrini 2615. O llamalos al 43-77-90. Marcelo, querido. ¿Cómo estás, Marcelo? Es buenísimo. Encima pasó Marcelo y quedó mirando con una cara de ¿qué le pasa, señora? ¿Qué hacer, asadito, Mar? Sí. Tenemos muchísimos mensajes. También teníamos las placas. ¿Saben ustedes, hola, que el jueves venció la concesión de Manzalife? ¿Eh? El jueves venció la concesión. ¿Qué pasó con eso? Nada. O sea, que, pero bueno, che, yo a lo que voy es que qué va a pasar con eso si es que pasa algo. No sé, hablé yo se con... Se renueva, hice, se pone algo nuevo. Hice un barrido con alguna gente para preguntar qué pasa. Aquí en San Pedro, quienes trabajan en Manzalife están así como sorprendidos como uno, diciendo, bueno, nos estamos esperando. La expectativa, qué sé yo, lo resolverán arriba. Preguntás arriba y dicen, no, estamos viendo, hay que ver con el intendente, lo que pasa es que terminamos el cierre de lista, claro, que yo hablaba en el gobierno y dicen, no, bueno, sí, ya lo vamos a resolver en el consejo. En el consejo dicen, no, acá no entró nada, no sé. Pero la concesión venció el jueves, 30 años. Tiene la posibilidad de ser prorrogada por otros 30 años, pero con etapas cada 10. Es decir, que ahora tendría la posibilidad de ser prorrogada por 10 años. El gobierno no se expresó al respecto, es decir, no se expresó formalmente, quiero decir, no envió al Consejo Deliberante una propuesta para que se prorrogue por 10 años, porque sí o sí lo tiene que aprobar el Consejo Deliberante esa prórroga, pero tampoco dijo, bueno, no vamos a prorrogar y nos vamos a quedar con el predio. No fue el jueves a decir, bueno, taza, empiecen a juntar todas las cosas porque acá... Junte que la visita tiene Noni. Tal cual, sí, taza, chish, vuélvanse a su lugar de origen. Todas las cosas que están montadas acá me las quedo yo, porque así lo dice el proyecto de la ordenanza vigente, la concesión, que todo lo montado, vencida la concesión, queda para el Estado. No pasó nada, sí, sigue todo igual, a pesar de que venció la concesión, de que no hay pedido de prórroga, de que no hay en ninguna instancia, ningún instrumento administrativo que establezca la recuperación de ese predio. Es decir, otra vez, esto no es una verdulería, tenían tiempo para hacerlo, no lo hicieron, no sabemos qué van a hacer de acá a fin de mes, el mes que viene, qué sé yo. No hay ni premio ni castigo, nadie se va a calar. Mientras tanto, tenemos una prórroga de hecho, porque en el lugar sigue funcionando como siempre. El lugar, sí, funciona, no lo vamos igual a hacer desaparecer con una varita mágica. Mi claro. Pero, ¿qué? O sea, ¿se te venció la concesión? ¿Ya está o no? Y sí. Pero funciona igual. Y debe va a haber ser alguna, claro. No se puede comportar como si esto fuera una pescadería. Una pescadería. Se va a cansar de tener tanta pescadería, tanta verdulería, ya está.
La Cámara de Martilleros y Corredores Públicos de San Pedro recuerda que para una operación inmobiliaria segura y protegida, el ofrecimiento de inmuebles a la venta o alquiler es exclusivo del profesional inmobiliario habilitado. El propietario deberá firmar una autorización para garantizar la operación, elegir inmobiliarias habilitadas por las leyes provinciales y nacionales vigentes, solicitar una tasación basada en el valor de mercado actual y real. Y podés encontrar el listado de aquellas inmobiliarias que integran la Cámara y seguir todas las novedades relacionadas con la Cámara de Martilleros en www.cmcpsp.ar. Los matriculados en la provincia de Buenos Aires se encuentran en el sitio www.martillerosba.org.ar. Es un mensaje de la Cámara de Martilleros y Corredores Públicos de San Pedro, con operaciones inmobiliarias seguras y protegidas. Es malo. Hasta ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 7 precandidatos a intendente. Hasta ahora. 1. Cecilio Salazar, precandidato a intendente por el Frente Unión por la Patria, el Frente Oficialista. Sigue siendo Unión por la Patria, ¿no? Porque anoche agarró mi hijo y tuvimos la duda de, che, se cambió porque Unión por la Patria, ¿no? Pero no, yo no. Le digo, es que sigue siendo igual. Sí, porque primero hay que, primero se inscriben las alianzas. Claro. Se inscriben, fue la semana, el sábado pasado. Ya está. Se inscribieron las alianzas, no se pueden cambiar. No. Ya se inscribieron. Unión por la Patria es una que tuvo durante esta semana un montón de precandidatos, pero a partir de anoche Sergio Massa, Chivo Rossi y Agustín Rossi es la fórmula. El candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires va a ser Axel Kicillof, y después tenemos los candidatos a senadores, que van a ser seguramente Guado de Pedro, y en diputados puede ser Máximo Kirchner. Están ahí resolviendo eso. A nivel local, el precandidato de este sector es, por supuesto, el intendente Cecilio Salazar, que va a buscar un tercer mandato, el primero por el oficialismo ante Frente de Todos, otro Unión por la Patria. Recordemos que sus dos anteriores mandatos los ganó por la alianza Cambiemos y después por la alianza Juntos por el Cambio. Va Cecilio como por Unión por la Patria. Ahí hay uno. No va a haber internas en Unión por la Patria. No las hay van a habilitar. Hay uno solo, Unión por la Patria. Así que va a ser el único precandidato. Después tenemos en La Libertad Avanza. Sí. Milei. El precandidato todavía a esta hora, 11:46, es Ramón Salazar. Ramón Salazar. Sí. Listo. Ramón Salazar. Comprendido. Todavía ahora, después puede pasar cualquier cosa, ya te digo, en ese ámbito, en esa interna. En el Cecilio está confirmado, no hay vuelta. Sí. Cecilio. Ah, Ramón está ahí. Ramón está, ahí. Pero las listas se presentan hasta las 12 de la noche. O sea, hasta las 12 de la noche puede pasar cualquier cosa. Sí. En Juntos. En Juntos había interna, ¿no? Hay interna, hay 3 precandidatos confirmados, obviamente de acá hasta la noche también puede pasar cualquier cosa, pero los 3 son Juan Ángel Almada, Juanito Almada, profesor de básquet, periodista del Imparcial, secretario de gobierno de Barbieri, concejal de la UCR, exfuncionario del gobierno de Cecilio Salazar mientras Salazar estuvo en Juntos, empleado municipal. Es el candidato, el precandidato, que la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista y la Coalición Cívica acordaron para ir a la interna de Juntos. Todo indica que su primer concejal de la lista va a ser Alejandro Donati, cuyo mandato vence, que en caso de que Juanito Almada ganara las elecciones, seguramente sería su secretario de gobierno, y que es, por supuesto, en ese marco, quien iría como primero en la línea sucesoria. Hay interna acá. En este Juntos, ¿no? Sí. Porque, o sea, Juntos no están juntos. Claro, hay interna y después las listas, de acuerdo a si alcanzan el piso, los que pierden, se mezclan los concejales. Así que, ¿quién te dice que en vez de poner un varón pongan una mujer? Porque los otros tienen varones en el primero. Ahora te explico bien eso. Te digo la lista, la otra lista de Juntos. Sí, para que. La de Acuerdo Ciudadano. Acuerdo Ciudadano es un espacio en el que confluyen la UCD y Republicanos Unidos, que en las últimas elecciones eran los liberales de Espert, y con un sector de Juntos del PRO que armó el intendente de Pergamino para acompañar a Santilli y a Larreta, Horacio Rodríguez Larreta. Sí. Esa lista lleva a Ariel Rey,
comerciante Ariel Rey, empresario, hijo del histórico rey de los fiambres, que es ahora ellos son sus hijos los que siguen adelante el comercio, son muy conocidos como comerciantes, pero también son muy conocidos porque son los que denunciaron al sindicato de camioneros por coima y que hoy mantienen presos a Cavaleiro y a Espíndola. Claro. ¿Sí? Ariel Rey es precandidato a intendente. El primer precandidato a concejal de esa lista es Martín Rivas. ¿Sí? que fue candidato a concejal de Spert en las pasadas, sí, y que empezó a armar este año también a partir de ese espacio y que se sumó en este acuerdo ciudadano con Rey. Dijimos en la opinión que llamó la atención que sea Rey y no Rivas el candidato al precandidato intendente porque ellos manejaban una encuesta interna en la que a Rivas le daba como 20 puntos arriba, sí, de Rey. Es verdad. Rarísimo. Pero bueno, tomaron esa decisión. Hay otras encuestas que les dan mucho menos de lo que le daban las encuestas de ellos, pero viste cómo son las encuestas, cada uno lee la encuesta como quiere, sí, es bastante difícil, pero está confirmada esa lista, sí. Lo tenemos, dije, a Rey como, sí, precandidato, a Martín Rivas como primer concejal, a Victoria Romairone como segunda, a Andrés Ferrari como tercero, a, sí, Susana Gonzalo, que sonaba como segunda, como cuarta. Susana Gonzalo es la ex secretaria general de SICOP, es una asistente social del hospital, y sí, Enzo Gravino, de Evolución Radical, que se sumó a este espacio, va quinto. ¿Sí? Muy bien. Y hay otra lista en Juntos, que es la que encabeza el ex presidente de la Asociación de Bomberos, ex jefe de bomberos local. Estoy hablando de Mauro Racio, que es el de la lista de Patricia Bullrich, con el PRO de Bullrich en San Pedro, el PRO oficial, que es el que conduce, preside Mabel Prado, pero conduce políticamente Diego Lafalce. En ese armado, todo indica que Diego Lafalce sería el primer candidato a concejal. ¿Qué pasa en esto? Me detengo en esto. Dije yo, Juan Almada, Ariel Rey y Mauro Racio. A priori, pero nunca se sabe, los votos se cuentan de a uno el domingo a las 6 de la tarde, pero a priori uno podría pensar que por estructura, por historia, por armado, tiene más chances de ganar Juan Almada. Sí. El que gane, y hay quienes ganan y quienes pierden, ¿no? En la interna. Quienes pierdan la interna tendrán posibilidades de ubicar candidatos a concejal en la lista de las generales de acuerdo al porcentaje de votos que saquen. ¿Ustedes se acuerdan que en la última elección adentro de Juntos hubo interna entre los radicales y el PRO, sí, que tenía Sancho? Sí. Y que la primera candidata a concejal de la UCR era Paola Basso. Y el primer candidato de PRO era Sancho. Cuando tuvieron que mezclar las listas, por la cantidad de votos que sacaron, la lista que perdió, que era la de Sancho, claro, tenía la posibilidad de ubicar el tercero de la lista. Que no lo podía ubicar a Sancho porque tenía que ser tercera. Porque Paola Basso era mujer. Es mujer. Segundo un varón, tercera una mujer. No podía ir Sancho tercero. Tuvo que ir Marina Capelletti. Entonces, ¿quién te dice si ahora Martín Rivas y Diego Lafalce, que podrían ser los primeros de la lista, son varones en las otras dos listas, pensando en un hipotético triunfo de Juan Almada, que parte con cierta ventaja, pero puede pasar cualquier cosa, la interna la pueden ganar cualquiera, eso está claro. Pero si ganara Juan Almada y pusieran una mujer de primera candidata, si Rivas, Racio, Lafalce alcanzaran el piso, no podrían ubicar un varón, tendrían que ubicar a una mujer. Ojo con, claro, eso, Es re complicada la rosca, pero bueno, eso lo vamos a saber después, cuando ya empiecen el día que se cuenten los votos. Pero por ahora. Esta noche vamos a ver las listas. Las otras dos listas que se presentarían hoy son una por Política Obrera, que es un sector de la izquierda trotskista que se escindió del Frente de Izquierda, se separaron del Partido Obrero, Política Obrera. El histórico Ademar Maravert va a ser precandidato a intendente por Política Obrera, con Altamira como candidato a presidente. Y por Libres del Sur,
¿Cuál es Libre del Sur? Libre del Sur es el brazo político del movimiento Barrios de Pie, es el partido político que fundaron Jorge Ceballos y Humberto Tumini, un histórico del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que llevan a Jesús Escobar como precandidato a presidente y a Silvia Sarabia como precandidata a gobernadora. Tienen precandidata a intendente, que es Karina Salvarregui. Ahí tenemos entonces 7: Cecilio, Ramón, Juanito, Rey, Racio, claro. Memo Maravert, Karina Salvarregui. Puede haber más, seguramente lo sabremos quizás antes de que termine el programa, seguramente antes de las 12 de la noche. ¿Y cuándo es el primero, las internas? ¿La votación de las internas? En octubre. En agosto. 13 de agosto. Claro. Las generales son en octubre. Así que bueno, una vez que presenten las listas, empieza la campaña. No falta tanto. Che, mirá, están trabajando en el tanque Copa. Me parece que nos vamos a ir ahí, Juanita. Ah, genial, vamos. Parecía que iba a decir nos vamos a quedar sin. No, porfa, no. Yo estoy igual para cuando. ¿Sabes cómo quedaría genial terminado el tanque Copa? Más allá de que podrían hacer lo mismo que hicieron Ay, no me acuerdo en qué localidades que pintaron el tanque, que fue elegido el mural más lindo de la provincia de Buenos Aires de todo el. En Miramar. Sabía que era en la costa. Bueno, con Indominus, la gente de Indominus Revestimiento le hace todo el texturado con los productos Betex y listo. Y si no, ¿sabes lo que pueden hacer? Ir, comprar en Indominus todos los insumos y Jonathan Ferreira, que es el especialista, les enseña a los empleados municipales cómo usarlo y lo dejan pipí cucú. 11-6235-1682 es el teléfono de Jonathan Ferreira de Indominus Revestimientos. Vamos a pasar este comunicado que dice: perdí mi billetera ayer con toda la plata que había, a nombre de Micaela Silvina Núñez. Sigue sin encontrarla, no importa la plata, pero tiene la documentación de los nenes. Así que si alguien la encuentra, anote el teléfono, que es 3329-568754. Repito, 3329-568754. Una billetera a nombre de Micaela Silvina Núñez. Si tenés algo de plata guardada y querés empezar un emprendimiento nuevo, puedes comunicarte con la distribuidora Disalquim El Gavi, que tiene todos los productos de limpieza para el hogar e instituciones. Puedes llamarlos al 3329-692988 o comunicarte o ir a la Torne 655. No. Presenta Guli, Sociedad Anónima. Hola, Sofía. Hola, Juanita. Acá me encuentro en el tanque Copa. Anoche estuvimos sin agua en muchas zonas y hoy nos van a explicar, estamos con Rodrigo, nos va a explicar un poco qué es lo que pasó. Todavía no se solucionó el problema, pero bueno, él ahora nos va a explicar mejor. Hola, buen día. Tuvimos algunos inconvenientes con el tema del agua, por eso en varios sectores estuvo cortada. Tenemos una válvula de retención que está... tiene inconveniente, está rota, tiene un poco de problemas. Y nosotros lo que tratamos de solucionar es cortar, poner un tapón y cambiar esa válvula. Pero lamentablemente el agua es bastante y no los deja trabajar. Entonces por ahí se nos complica un poco y tenemos un poco de inconveniente con eso. ¿Saben cuáles son los tanques afectados que... no llega el agua a diferentes zonas? ¿Sabes qué zonas están afectadas? Y la verdad que son bastantes bombas las que funcionan. 7 eran, ¿no? Sí. Sí. Entonces, esas 7 fueron cortadas. Sí. Pero hay bastantes más que están andando, entonces varias zonas que ocupan esas 7 bombas se cortan, en la zona que distribuye era obvio que no iba a haber agua, porque esas 7 bombas fueron cortadas, pero como siguen funcionando las otras, el agua no cesaba acá y no nos dejaba trabajar. Ahora cortaron, están trabajando con eso y ya devolvieron algunas de lo que trabajaron de anoche y hay todavía agua que sigue cortada, bombas que están cortadas. Y por lo tanto anoche habían comunicado que bombas, nosotros pusimos un parche
un parche rápido y las bombas se iban a prender nuevamente. Después de ahí nosotros ya no tenemos más nada, digamos. O sea, no sabemos si ustedes fueron prendidas o no. Ustedes no se hacen cargo de prenderlas de nuevo. O sea, ustedes pusieron el parche. Nosotros no prendemos ni apagamos ninguna bomba. Ustedes informan que van, trabajan y ya después... Claro, nosotros lo que venimos hacemos, reparamos o cambiamos los caños y nada más. No manejamos bombas, nada de eso. ¿Y quién se hace cargo de eso? Y la verdad que no sabría decirte. ¿Y ahora específicamente con qué están trabajando? Y ahora estamos trabajando con el tema de los caños. Estamos desmontando porque nos dejó sacar gran parte de adentro. Por el tiempo que nos dio el agua, pudimos cortar en la mitad del caño, poner el tapón a donde nos dio y sacar lo que nos dio. O sea, estamos trabajando en los caños, pero no donde tendríamos que trabajar. Yo justo estoy viendo, para la gente que nos está escuchando por radio, estoy viendo la imagen y atrás de ellos está el tanque y al lado hay unos caños. ¿Esos son los que sacaron o los que van a poner? Esos son los que nos dejó sacar, claro. Claro. Hasta donde llegamos. ¿Podemos repetir? Fueron bastante. Perdón, Juan. Sí, ¿podemos repetir bien? Que es todo el trabajo que están haciendo, que incluye eso, ¿no? De quitar todos los caños. ¿Los puedes repetir, Rodrigo? Y el trabajo que estamos haciendo es todo, o sea, un mantenimiento general del tanque para que funcione correctamente, ya que los caños están podridos, adentro está, ¿cómo te explico? La mampostería está fea, le falta pintura, repararlo a donde entra y sale el agua, la copa arriba está bastante fea, está toda picada, entonces lo que venimos a hacer es repararlo, hacer todo nuevo, poner todos caños nuevos y cambiar todo lo que está, los caños están directamente, están podridos, agujereados, ya un golpe y ya se agujerean, así que lo que venimos a hacer es eso, dejar los caños nuevos. Sí o sí hay que cambiarlos, porque no se pueden dejar los anteriores. Bien, vamos a ir a donde están trabajando ahora. Dale. Para mostrar un poco, pasar imágenes. Contame de paso. Estas maderas que ahora están descargando, ¿para qué son? Y estamos haciendo una plataforma en la copa, arriba de todo, porque es tan grande y no tenemos lugar de cómo llegar al techo, porque es inclinado adentro a la copa y no te deja armar nada, entonces todo lo tenemos que hacer con madera. Bien. Bueno, y ahora, hoy van a estar hasta la 1 de la tarde, ¿no? Sí, vamos a trabajar hasta la 1 y nada, después volveremos el lunes a ver si podemos solucionar el tema de la válvula. Pero esa es la idea es solucionar la válvula y nada, pero por ahora venimos teniendo algún inconveniente que no nos deja terminar ese problema. Excelente, Sofi, no sé si tenés algo más para decir, justo llegamos al informativo de las 12, pero si querés contarme algo más, ahí estamos mostrando imágenes del pozo, le vamos a decir que con cuidado de la cámara, que justo se está asomando, está mostrando los caños. Le traje un equipo de lujo, con cámara y todo, pero entonces eso... Quiero para la gente que esté atenta, ¿podría volver a pasar de que nos quedemos sin agua? Sí, puede volver a pasar porque, o sea, lo tenemos que solucionar. En algún momento lo tenemos que solucionar, así que puede volver a pasar. No sé si hoy, mañana, pasado, la semana que viene, pero va a volver a pasar seguramente. ¿Van a avisar o puede pasar porque puede pasar? Sí, no, avisar, tienen que avisar porque sería mucha el agua que se va a cortar, porque la próxima vez que se corte se va a cortar más. O sea, más bombas se van a frenar, porque no pudimos con 6, entonces tendríamos que poder con más. Tendríamos que apagar más bombas. Entonces, sí o sí, bueno, lo bueno es que se va a avisar para toda la gente, para que esté atenta. Sofi, ¿tenés algo más para decirme? Si querés mostrarme, no sé qué es lo que ves. Sí, bueno, eso era un poco todo. Y volver a recordar, sí, por las dudas, algún despistado, que además del mantenimiento, del cambio de todos estos caños, ¿de qué material iba a ser, Rodri? De fibra. Bueno, que se va a cambiar. También está todo lo que es la pintura, ¿sí?, del tanque, tanto por dentro como por fuera. Y por fuera están evaluando, por dentro es seguro.
por fuera están evaluando por el riesgo y todo eso que lleva. Claro. Pero por dentro es seguro que va a ser reparado todo. Bien. Bueno, y todavía quedan varios meses, ¿verdad? Sí, quedan varios meses. A nosotros nos quedan 3 meses. En 3 meses tenemos que hacerlo. Pero nos quedan, sí, 3 meses seguro. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Juan, ¿y algo más que quieras? No, estaba viendo tipo agosto y septiembre, estarían ustedes terminando su parte del trabajo. Claro. Exactamente. Genial. Muchísimas gracias, Rodrigo, por atendernos. Sofi, no sé si vos querés decir, recordar algo más. Eso, todo, vamos a estar atentos y a leer la opinión semanario para que no nos pase de nuevo esto de decir no hay agua, ¿qué pasó? Así que vamos a estar atentos cuando al nuevo aviso. Genial, muchísimas gracias Rodrigo por atendernos ahí, contarnos no, con tu favor. Tiempo y muchas gracias Sofi por este excelente móvil. Gracias, saludos. Presentó Guli, Sociedad Anónima.